Nilda Garré también habló. Pero yo, la primera pregunta, y para tratar de entender de qué es exactamente lo que estamos hablando, preguntarle a Fatala, ¿cómo es el caso de la obra pública? Porque Alberto Fernández en el día de ayer explicaba, vamos a estar dialogando con él en un móvil esta misma tarde también, pero preguntarle, Abel, ¿cómo es? Porque un ministro puede desconocer qué es lo que hace el secretario de Obra Pública, ni que hablar el presidente de la Nación. Bueno, porque en general, cuando uno lleva adelante, digamos, una obra pública, del momento que se concibe hasta que se clava la primer pala, hay todo un proceso administrativo que atraviesa muchísimas áreas de un gobierno. Y en eso intervienen muchísimos profesionales de ciencias económicas, ingenieros, arquitectos, quienes ven las cosas desde el punto de vista legal, contadores. Entonces, una obra pública, yo a veces escucho que en forma muy liviana se habla de sobreprecios. En realidad, cuando uno hace una obra pública, tiene precios de referencia a los cuales tiene que ajustarse. Y le digo más, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, uno de los primeros actos que genera cuando ella asume es dos cosas. La primera, no llevar adelante ninguna obra con anticipo financiero. O sea, quiere decir, esto es muy importante, es un título que a veces no se tiene muy en cuenta, no pagar nada que no sea colocado en la obra. O sea, lo que se pague tiene que estar en la obra. Para que se entienda bien, pongo un ladrillo, pago un ladrillo. Hay que poner un azulejo, se paga el azulejo. Esto es la directiva que justamente dio y de ahí sacamos de las licitaciones el anticipo financiero. La segunda importante es fijar todas las licitaciones con precio tope. Quiere decir que si el gobierno oficial, a partir de sus organismos, determina que esta obra tiene este valor, quien esté por arriba de ese valor automáticamente queda descalificado. Y esto nos siguió hasta el 2015. Entonces, la pregunta, y yo creo que la conclusión que justamente hace la presidenta, cuando dice que esa plata alguien la dio, si estamos hablando de que no hay anticipo financiero, quiere decir que no hay plata por fuera que se haya colocado en la obra. Y no hay, hay precio tope, con lo cual los valores son los valores que consideran los técnicos que analizaron esto. Evidentemente, quien de alguna manera le dio la plata a López, es el responsable. Pero López es funcionario, independientemente pero siendo de quién funcionario, se la dio, si la aceptó el pero no puede salir, pero no puede salir de la propia estructura de la obra, porque si nosotros convenimos hacer una obra a un determinado valor y esa obra está hecha, y no está hecha por un funcionario. Le pregunto, la obra pública no es unipersonal. El tercero en esa línea, ¿no? Si bien es una subsecretaria. El tercero en la línea ministerial. Ustedes conocían, la pregunta es obvia, pero tengo la obligación. A ver, yo soy tercero, pero digamos, junto conmigo había otro subsecretario, porque yo estaba en el área, la subsecretaría de obras públicas, pero tenemos también la subsecretaría de recursos hídricos, la subsecretaría de vivienda y una subsecretaría que tenía que ver con asuntos municipales. Y otros organismos más que también dependían de obras públicas, como es el caso de AISA, como es el caso de Vialidad Nacional, que también tenían casi los funcionarios a cargo de estos organismos, la jerarquía. Nunca vio sobreprecios usted en los años que estuvo en el gobierno. Es que el tema del sobreprecio es muy difícil que alguien que está de carrera, a ver, mucha de la gente que trabajó con nosotros venía de trabajar en gobiernos anteriores, y estoy seguro que están trabajando también hoy, más allá de la gente que se echó, digamos, siguen trabajando, porque son técnicos, son profesionales. Nadie le va a firmar un expediente que tenga que ver con una obra si tiene sobreprecio. Entonces, hay que buscarlo por otro lado. Entonces, yo creo que está bien lo que está indicando de alguna manera en su actitud la presidenta y lo que dijo el ministro con lo que habló y le pidió al presidente de la Cámara de la Construcción, que realmente no mienta, que diga con toda claridad de dónde salen los fondos que justamente se le fueron encontrados o que justamente tiene en su poder o tuvo en su poder López. Bildi, hombre que estudió la obra pública en nuestro país, y usted, porque la realidad es esa, ¿funciona de esa forma? Él está, vamos a aclarar, ser subsecretario. Claro. Con el cargo de secretario, en cualquier gobierno habría una proximidad. En este gobierno es una brecha, hay un precipicio, porque ellos vienen este de un equipo. Este gobierno dice el gobierno kirchnerista. Claro, Kirchner, López y Devido se conocen hace 33 años, en el año 83, cuando López llega de Tucumán con una matra de otro adelante, una carta de recomendación para Devido que le consiga trabajo de un amigo en común que tenía en Tucumán, y Devido lo pone a trabajar en la empresa privada Rodríguez no sé cuánto, que estaba en Río Gallegos,
porque los dos son ingenieros civiles. Se hacen amigos de Kirchner cuando Kirchner llega en el 87 a la intendencia, los convoca. Es un equipo que se arma y funciona a perfección. Porque... ¿Dentro del ministerio se sabía que esto era así? ¿Que venía muy de la mano de Devido? Todos sabemos cómo funciona. Yo difiero con lo que plantea Belli en una cuestión. Yo bien Río Gallegos y. No, pero hablo... yo difiero en la cuestión, porque, a ver, estamos hablando de obra pública, estamos hablando de expediente, porque esto. Cualquier juez que interviene en esta causa puede analizar qué es lo que está escrito en el expediente. Hay una cosa que es central. Digamos, no hay, la obra pública no es unipersonal. Alguien puede tomar una decisión. Vamos a avanzar por este lugar. En cuanto a hospitales, en cuanto a ruta. Tomaban la decisión no estaban en tu área. La decisión final. No, pero... Te digo, ¿sabes por qué? Pero tiene que estar respaldada... Pero yo interpreto lo que estás diciendo y yo creo que tiene mucha, uno podría de alguna manera trabajar con esa hipótesis. Pero yo lo que te quiero decir, que los expedientes que tienen que ver con la producción de obra pública no pasan por forma unipersonal. Pasa por un montón de gente. No estoy hablando con hipótesis. ¿Querés que hablemos de Condor Cliff y cosas? La ganó dos veces Pescarmona. Lo sacaron del medio hasta que la ganaron los chinos con electroingeniería, que en electroingeniería no puede terminar. No, pero tiene que ver con costo, lo que te decía yo antes. 100 kilómetros. Tiene que ver con el precio total. En el pliego decía que lo que fijó Cristina, el pliego todo. Cuando vieron que no lo ganaba electroingeniería, sacó un bono que no estaba contemplado en el pliego de condiciones, el descuento, y están en juicio con ese tema. Bueno. Es decir, todas las adjudicaciones eran absolutamente irregular. Y lo que se pagaba... Y se certificaba cuando iba López, porque Vialidad de Santa Cruz tenía autonomía para los pagos, que donde era fuerte no participaba Obras Públicas acá. Ahí era otra historia. Fuera de Santa Cruz, el que llevaba la lista Vialidad era López. Y a Báez le pagaban con cheque a 25 días, cuando los demás le pagaban a 60, como decían las normas, y los demás tenían muy poco porcentaje. Y el sobreprecio estaba en que le certificaban obras que no había hecho. Perdón, Verdi, en la función pública no existen cheques diferidos. Se paga el cheque es al día. No, usted el día que va a retirar el cheque. Yo, tiene el cheque. La información que no le paga, no es que no le den un cheque diferido como no, existe no. En las transacciones privadas, que lo da 25 había días. Había condiciones de pago. Y está en la denuncia que hizo Vialidad, lo hablé con Dietrich, te imaginas que esto no es que lo inventé yo, sino que es lo que encontraron ellos en la auditoría, con las normas... Pero lo encontraron ellos, usted me está hablando de un color político que es contrario al nuestro. No, pero acá estamos hablando de un tema de corrupción y no podemos politizarlo. No, pero ¿cómo un tema de corrupción? Sí, justamente lo que están planteando. Al primer corrupto que tendrían que investigar es al presidente. Partamos de esa base. No. Entonces, Dietrich, antes de hablar de algunas cosas que bastante falta le hace, pues yo creo que sirvió para hacer la bicicenda en la ciudad. Que defender delincuentes creo que tendría, acusando creo a otro... ¿Cómo? ¿A qué? Así que llevar plata afuera, tener plata en negro afuera no es delincuencia. Eso no es delincuencia. En negro es delincuencia. Que un presidente haya tenido plata afuera, tenida al exterior, no es delincuencia. Es delincuencia si no la tiene declarada. No estaba declarada. Omitió declararlo la declaración. Omitió declararla, eso fue justamente la discusión. ¿Por qué sacaron el blanqueo? Perdóname. ¿Para qué apretaron a los gobernadores? Vamos a hablar al mismo tiempo.